El intercambio de bienes a cambio de dinero u otros bienes es un elemento presente en toda sociedad. Si nos remontamos a la época colonial en la incipiente villa de San José, veríamos a sus pobladores reunirse los sábados en la plaza mayor o principal, ya que ese era el espacio designado para que los agricultores y artesanos comercializaran su trabajo. Comentaba en ese entonces mi padre de que era tan agradable pues, ver acá en la sorbetera, en el negocio, el grupo de gentes que venían y en actualidad de todos los estratos sociales, pero sobre todo eran los matrimonios que se venían de la iglesia a la Merced para acá con sus invitados. Y entonces aquí en la esquina antes existía una cantina que se llamaba La Borrasca. Actualmente es una tienda. Entonces los señores se quedaban en La Borrasca y las señoras se quedaban aquí en la sorbetera comiéndose su heladito. Luego daban un recorrido en todo el mercado y pues se iban para su casa. Bueno, aproximadamente hace 60 años mi abuelito, paz descanse, Rafael Garita Gómez, inició con este negocio. Lo que se trabajaba básicamente eran quesos y pues poco a poco la línea fue cambiando. Se metió lo que es el condimento, que ha sido lo que durante muchísimos años se ha trabajado, y ahora en este momento, pues conforme ha variado el mercado, se ha introducido también lo que son artículos para repostería. Bueno, este tramo fue fundado en 1898 por mi abuelo Daniel Portugués. Él lo inició debido a la mala situación de la agricultura en esa época en las faldas del volcán Irazú en Cartago, de Rafael. Él abandonó el cultivo de la patata y se vino a San José y experimentó aquí con este tramito. Aquí se inició. Después mi padre, en 1924, él siguió la tradición. Y este servidor, que soy el menor de 5 hijos, la mantengo hasta los finales de mis días porque no tengo la menor intención de dejarlo. Según lo que he averiguado, Café Moca fue fundado por Florentino Castro, que fue uno de los grandes cafetaleros de Costa Rica. Él hizo un viaje a Arabia, que es el café de origen arábico, y fue a un puerto de Yemen, se llama Moca, entonces él tomó el nombre de ahí y fundó Café Moca en Costa Rica, en el cual hubieron varias tiendas en la Avenida Central, y luego después él vendió la marca a Rodrigo Gómez, que fue allegado a mi familia, y Rodrigo Gómez fundó Café Moca aquí en este local hace unos 50 años aproximadamente. El producto principal es el café, pero como en el mercado la gente compraba el diario, entonces hay otros productos que se vendían y continuamos vendiendo, que son refrescos como la horchata, la comal, crema, cebada y el maní en cáscara. Este negocio se inició más o menos como en el año 40, con mi papá, el que comenzó, pero comenzó con abarrotes y granos. Y entonces ahí fue donde él se desarrolló y creo que tuvo su fama en granos. Él estuvo hasta como el año 80, 90 en cuestión de granos, por mayor era un fuerte. Después de eso, por circunstancias, él tuvo que retirarse, entonces continué yo en el negocio, pero con otras líneas, digamos ya más de bazar y de aluminio. Sí, fue en 1918 que papá vino de San Ramón. Él era campesino y se vino a trabajar aquí, que eran muchos hermanos, había mucha pobreza. Entonces se vinieron a trabajar aquí al mercado central.
primer lugar era el Guayacán, era el que sabía. Allá uno era un poquito más difícil. Y después las circunstancias cambiaron mucho, donde antes, por ejemplo, se manejaba a través del país. Digamos, los granos, todos venían de diferentes zonas, pero del país. Y ya pues comenzaron las nuevas tecnologías, entonces traían de afuera y todo eso. Y ya era otra manera de trabajar que no combinaba con la manera de hacer de uno. Entonces ya hubo que buscar otros estilos. Bueno, mi abuelito pues procuró, ¿verdad?, que toda la familia estuviera metida en lo que es el negocio. De hecho, aparte de este negocio que es el de mi papá, hay tres más que pertenecen a tres tíos diferentes. Entonces, o sea, ha sido una actividad muy familiar, ¿verdad? Todos trabajamos básicamente la misma línea. Y bueno, en nuestro caso, nos alternamos mi papá, mi hermano mayor y yo. Todos mis otros dos hermanos también, todos hemos pasado por aquí. En mi caso, pues desde que yo salí del colegio, yo venía aquí a ayudar a mi papá. Y ahora, pues debido a que ya la universidad se va complicando un poco más, entonces yo trabajo con él solamente los sábados por la tarde. Entonces, alternando las dos cosas, ¿verdad? Porque, pues, obviamente hay que trabajar, ¿verdad? Y no hay que descuidar el estudio. Cuando falleció mi padre, quise ver lo que era el negocio. Porque yo era gerente desde hace muchos años, pero en forma satelital, ¿verdad? De satélite. No estaba aquí, pero estaba en empresa y veía los números. Fue un tiempo bonito y digamos tal vez es una de las cosas que ahora se ha perdido mucho. Digamos, los padres estaban muy a la par de uno. Entonces, digamos, aunque uno andaba por aquí, pero siempre ellos estaban vigilándolo, estaban así, como dice usted, mi papá y mi mamá. Tal vez mamá no mucho, pero sí mi papá y en la casa, por supuesto que ella. Pero era y había que trabajar, ¿verdad? Eran tiempos que los negocios salían a las 5 de la mañana. En 1860, la Plaza Mayor es rediseñada para convertirse en un centro de esparcimiento y recreación. Le construyen aceras y le plantan árboles para consolidar lo que hoy se conoce como Parque Central. Al carecer el nuevo parque de aptitudes para el comercio, es necesario buscar otro espacio, y así se trasladan las actividades sabatinas a la Plaza de la Artillería, en el terreno donde hoy se encuentra el Banco Central. Bueno, yo he tratado de rescatar también lo que es en el ámbito común solo, el mercado central, ¿verdad? El sitio de reunión del pueblo de Costa Rica, en tener productos que han ido desapareciendo con respecto a la globalización y la industrialización. Productos como las tártaras, las cocadas, los turrones, las melcochas de coco y de vino, las melcochas de bolita y también de palito. Y les hace mucha gracia porque tiene el sistema que tenían antes de que las melcochas vienen premiadas. Entonces usted a la hora de consumir una melcocha puede tener derecho a otra, totalmente gratis. El helado de sorbetera es pura leche. Eso se echa, es una olla bien grande, se echa azúcar, se mueve bien el azúcar, se disuelve hasta que no haya nada, después se le agrega lo que es la canela, el clavo de olor, la jamaica, la nuez moscada y ahí se empieza a mover. El cocimiento de la crema dura 2 horas y media más o menos. Después de que la leche ha hervido ya con los ingredientes, se cuela. Se cuela y se pone en unos baldes blancos y se dejan ahí a que se enfríen. Y en la tarde se vuelve a sacar, esa crema se saca, se echa a la máquina y para sacar el helado en la tarde. Acá tenemos atrás de nosotros un cuadro donde se demuestra cómo es una sorbetera. Era un tonel donde tenía un recipiente de aluminio y se introducía dentro de ese recipiente la crema. A los lados se le ponía hielo y sal. La sal era para mantener, pues, el hielo, que no se derritiera en forma muy rápido.
Y entonces, pues ahí estaban los señores, aquí a veces habían alrededor de este negocio hasta 12, 14 sorbeteras, donde pues la producción tenían que sacarla, de estar dándole vuelta a esa manija durante 40 minutos hasta que cortara la crema. Inicialmente lo que se vendía era café, el maní era una feria que se otorgaba por la compra, como era muy típico, igual que los confites. Y bueno, luego con el tiempo ya se desarrolló un gusto por la gente consumir maní en cáscara y ahora es uno de los productos más importantes que nosotros vendemos. Mi papá al inicio solo tabaco vendía, tabaco y sombreros de lona nada más, sombreros de palma, sombreros de palma. Después vinieron sombreros de lona y otros sombreros, y otros artículos, después uno ha ido metiendo otros artículos. Como el tabaco, las ventas han ido bajando y bajando, porque los viejitos que mascan ya y se van muriendo, entonces cada año se vende menos tabaco. Aquí vendíamos 1.200 quintales de tabaco al año, 1.200 quintales. Y ahora no vendemos pero ni 40 quintales nomás. Con respecto al dulce, ha ido evolucionando, se ha ido ajustando a las necesidades de la sociedad. Lo hemos conseguido producir en granulado, que es un dulce instantáneo, que inclusive ya es un artículo de exportación, se exporta a Holanda, y lo hay también en líquido, para aligerar lo que es la manufactura de la bebida y otros usos en la cocina, y tiene una gran variedad de usos. La gente ha regresado por ser un alimento netamente puro y natural. En el negocio hay básicamente dos temporadas que son muy buenas, que es la de Semana Santa y la de Navidad. Básicamente para Semana Santa lo que se trabaja es bacalao, camarón seco, encurtido, y para la época navideña pues se meten todo lo que es para tamales, las aceitunas, las alcaparras, pasas para los queques navideños. Cuando ya la máquina estaba bien fría, se ingresan dos baldes de crema, son los que salen de una olla. Se ingresan a la máquina, es una máquina grande. Eso trae, es un tambor grandote, o sea, grande, y en medio del tambor trae la refrigeración. Y eso tiene un batidor. Entonces, eso va batiendo la crema, la va pegando a las paredes del tambor, y una la va raspando. Y la vuelve a pegar, la va raspando. Y entonces así es como ya el helado se va haciendo. El proceso de esa para que esté el helado dura 50, 55 minutos y ya está el helado de sorbetera. Respecto al café, nosotros nos quedamos mucho con la calidad, ¿verdad? Porque esa es la razón por la cual ellos vienen. Le compramos a una gente todo el tiempo, la misma persona, de Volcán Poás, a la cooperativa de Santa María de Dota, y el café orgánico a un señor de La Amistad por la frontera con Panamá, que las compañías grandes de café no lo hacen. Ellos compran un poquito por todo lado y entonces no pueden dar una calidad estándar todo el tiempo. Eso nosotros sí lo cumplimos. Bueno, aquí lo fuerte era el detalle, ¿verdad? No había supermercados como ahora. Entonces, lo fuerte, pero fuerte, era el detalle. Entonces, casi todo se movilizaba a través de... Pero sí, entre semana aparecían comerciantes de otras zonas y entonces a eso se les vendía por mayor. La disminución de los tamaños, ¿verdad?, es inclusive hasta atractivo. Mucha gente me compra a mí los ataditos y las tapitas porque les llamó la atención. Inclusive se las comen como confites. Es muy sano después del almuerzo comerse una tapita. Nuestros campesinos después de las
horas arduas de estar laborando en el campo, después de almorzar se comían un pedazo de dulce con un pícaro de agua fresca, y eso es muy digestivo, les da energía. Y también las condiciones de almacenamiento. Hay familias muy pequeñas, hay personas que son solo una pareja, se les antoja hacer un agua dulce, se llevan un atadito, una bolsita de tapitas, la hacen y no tienen que guardar nada. Este lugar está lleno de anécdotas, este lugar es una belleza para mí realmente. Yo tengo 23 años y 23 años de estarme relacionando con lo que es el Mercado Central, y para mí es un lugar precioso, es un lugar al que usted viene y se relaciona con todo tipo de gente, porque como llega gente muy adinerada, llega gente muy humilde, entonces es un compartir muy, muy enriquecedor. Entonces aquí la verdad es que el mercado es una belleza. En 1873 se hace evidente la necesidad de construir un establecimiento definitivo que albergue a los vendedores todos los días de la semana y no únicamente los sábados. Es entonces cuando se inicia la construcción del Mercado Central entre Avenida Central y Primera, calle 6 y 8. Hoy, dicho edificio, declarado de interés cultural, es parada obligatoria para todo aquel que quiera acercarse a la esencia del ser costarricense. Muchos años, a pesar de que pues, se pagaban los alquileres correspondientes a la Municipalidad de San José con sus patentes, que cada negocio paga su luz, que paga su agua por aparte, pues nosotros veíamos de que en el mercado nunca se le hacía una mejora. Nos hizo pensar de que realmente nosotros teníamos que dar un salto más que el municipio de San José. Fue la propuesta de la Unión de Comerciantes de decirle, mire, aquí tenemos este convenio y queremos realizar las siguientes obras en el Mercado Central. De hecho, la remodelación del Mercado Central ya inició y terminó en su primera etapa. La obra mecánica, lo que son las aguas hervidas, pluviales y potables, ya están debajo de nuestros pisos. Esa obra ya concluyó. Sí, ahora viene una segunda etapa que es el tanque de captación. Se va a hacer, creo que en el sector de las flores. Las obras eran increíblemente necesarias. Debido a eso, la Unión de Comerciantes, una asociación que tenemos que funciona aquí en el Mercado Central, nosotros aportamos, ¿verdad?, dinero mensualmente con el recibo, en un renglón único y exclusivamente para mejoras. Ahora viene la nueva faceta del tanque de captación y el piso. Y después comenzaremos con la red eléctrica. Tanque de captación para agua, para sostener cualquier incendio que se pudiera dar, ya sea porque nos fallan los equipos o sucede algo que uno no sabe, las cosas. Pero es un tanque de 100.000 litros de agua que está diseñado para contener cualquier fuego que se suscita aquí en el mercado. La gente que viene al mercado, la mayoría viene por tradición. A la gente hay gente que siempre ha comprado aquí, y hay gente que no cambia el mercado por ningún centro comercial, por más cómodo que sea, por más espacioso. Dueños de restaurantes vienen porque como compran por cantidades, entonces les queda muchísimo más cómodo. Y bueno, básicamente vienen señoras en su gran mayoría, porque son señoras que han acostumbrado a venir aquí siempre. Entonces la clientela, gracias a Dios, es muy regular y es muy fija. Imagínense que yo tengo clientes aquí heredados de mi padre. Mi padre todavía con sus 84 años, él viene a ayudarme. En este momento anda haciendo un mandado, pero él viene aquí y me ayuda. Si yo tengo que salir, él me cuida. Si yo necesito un consejo, él me lo da. Se ha convertido en mi mejor amigo y mi mano derecha. Aquí una de las cosas muy lindas es el atender a la gente. Acá uno pasa bastante distraído,
muy, muy contento, muy satisfecho con los clientes, de que les dicen, bueno, mire, ojalá siga alguno con esto, ojalá que esto nunca lo cierren. Y pues ahí está él, muy contento acá, ayudándome a mí cuando no puedo asistir, cuando tengo otras labores de oficina. Y estamos aquí para las órdenes de todos. Central es como un submundo. Aquí todos somos una familia, ¿verdad? Porque la gente que tiene negocios es gente que se conoce hace muchísimos años. Es gente que, bueno, por ejemplo, mi papá ha trabajado aquí desde que era bien, bien chiquitillo. Como usted verá, el mercado central, como un todo, representa una cultura. La cultura del costarricense, ¿verdad? El fenómeno con respecto a una tradición tan antigua, tan arraigada como la bebida, que llamamos nosotros en el ámbito, tuvo sus épocas, sus épocas malas y sus épocas buenas. Por ejemplo, en la revolución del 48 esto desapareció. Las producciones del trapiche eran decomisadas por los gobiernos en esa época. Bueno, mi familia ha tenido negocios aquí en el centro de mercado. Yo soy la cuarta generación. Mis hermanos trabajan en otro lugar, pero a mí me ha gustado, no sé, siento pertenencia al lugar. Hay un elemento cultural que a uno le agrada y bueno, y es rentable. O sea, uno, no estoy aquí porque es porque me gusta, sino porque de eso vivo y así es. Y así ha sido durante 125 años que tiene fundado el mercado. O sea, yo dudo mucho que un local como Multiplaza o algo así dure un siglo de existencia. Entonces, yo creo que hay mercado para el rato y en eso trabajamos. Yo me siento muy satisfecho porque al suscribir ese convenio y al seguir ahora en este nuevo año, en este nuevo quinquenio, otro convenio con la Municipalidad de San José, el aporte que se está dando tanto el municipio, que es un 50%, y los inquilinos, pues vamos a poder seguir dándole a generación en generación a todo lo que es el pueblo costarricense, a todo el turismo, al mundo entero prácticamente, pues un buen servicio, un lindo mercado que estaba pues olvidado, que nadie lo quería retomar y que es algo de lo poco que nos queda del ser costarricense. Pasan todos los políticos, ¿no? Ahora vino el señor Echandi y ahorita viene Arias y vienen todos, siempre vienen en la política, aquí los vemos, ya cuando son presidentes ya no vuelven más. Ah, bueno, hay una cosa muy interesante, que Luis Alberto trabajó con papá, Luis Alberto el expresidente, ¿se acuerda que él dice, él no trabajó propiamente con papá, porque él trabajaba aquí en una venta de tabaco, pero digamos, él en los ratos libres y todo eso, él aquí era donde venía a descansar y a hablar con el papá. Otra de las cosas es, pues cada 4 años, cuando tenemos elecciones, vamos a tener elecciones, todos los precandidatos y candidatos pues nos visitan acá al mercado central. Hay en esto pues una anécdota ya de varios expresidentes que pues anteriormente se han pasado, donde nos dicen, mire, Álvaro, me han dicho esto, que si uno viene aquí al mercado central y si uno se come el helado de su cartera, queda presidente.